Bueno. En este video vamos a hacer una explicación sobre cómo realizar el desafío que nosotros hemos de denominado Desafío El bote. Primero que todo van a tomar un marcador o algo con qué dibujar, papel blanco o papel bond y van a dibujar esa figura que ustedes pueden ver ahí, que es un bote que tiene unas anclas y tiene un muñequito que va a ser las veces de vela. Ese muñequito Pueden ser ustedes. Entonces tenemos un bote, como el que está dibujado ahí en la pantalla, unas anclas y tenemos una persona que simula una vela. Lo primero que van a hacer, luego de dibujar el bote sobre la hoja de papel, van a escoger la situación a trabajar. La situación a trabajar la van a escribir. La, si están trabajando post le escriben un post-it y la pegan sobre la superficie del bote que estoy mostrando. Si no tienen post lo pueden escribir aquí en la superficie del bote. Ya tenemos una situación a trabajar. Ahora vamos a hacer la primera lluvia de ideas. La primera lluvia de ideas va a ser generar las diferentes anclas que lleva esa situación, que genera esa situación, que hace esa situación. ¿Qué son las anclas? Las anclas en los botes son aquel dispositivo, aquel, aquel, aquel gancho que ancla, como dice su nombre, al bote y no lo deja avanzar, no lo deja correr, no lo deja moverse sobre las aguas. ¿Eso a qué se asemeja? A los problemas. Los problemas normalmente no dejan pensar, no dejan que la persona avance, no dejan que la persona se atreva. Entonces, tenemos una situación. Vamos a generar los diferentes anclas que genera esa situación que escogimos. Tenga en cuenta que si trabaja con Post-it, utilice una situación por Post-it. La idea es que usted pueda generar en un tiempo entre 15 a 20 anclas. 15 a 20 anclas. Terminado eso, empezamos a ver nuevamente la situación pero desde la perspectiva de velas. ¿Qué son las velas? Las velas son las que mueven el bote, las velas son las que llevan el bote a moverse libremente sobre las aguas. Entonces podemos asimilar las velas como aquellas oportunidades que nos presenta esa situación. Igualmente se va a tomar un tiempo prudencial y van a ser la lluvia de ideas para generar diferentes ideas, por lo menos de 15 a 20, que nos genera esa situación. Si está usando post-it, por favor, una vela por post-it, una velas por post-it. Tenga en cuenta que para anclas y velas no debe llevar soluciones. No debe escribir soluciones. Si en este momento tiene que pensar en anclas y velas sin pensar en posibles soluciones. Espero que haya sido de su total comprensión para desarrollar la actividad del bote dentro de este